Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo, como ustedes ya lo están viendo. Efectivamente, amigos, hoy, viernes 26 de junio, Cinépolis Gran Plaza, al igual que las sucursales de Soriana Santa Rosa y Plaza Acaya, ya en unos momentos, media hora para ser exactos, van a abrir sus puertas al público. 5 funciones, si no me equivoco, ahorita las vamos a estar leyendo para ver cuáles funciones son las que ya están disponibles para que el público pueda acceder y disfrutar de una película. Obviamente, amigos, que se van a estar respetando estrictos protocolos de seguridad. Ya lo estamos viendo ahí, tomaremos tu temperatura, debes sanitizar tu calzado y el uso de cubrebocas de manera obligatoria. Al ingresar por el túnel, como así lo llaman aquí en Gran Plaza, que es el acceso del cine, hay una cámara termográfica que estará midiendo tu temperatura. Bueno, ahí te estarán proporcionando lo que es gel antibacterial, y tendrás que sanitizar tus suelas de tus zapatos, de sandalias, bueno, en vaya, de lo que traigas puesto. Esto para proteger tu salud y la de tu familia y, por supuesto, la salud de las personas que laboran en los distintos establecimientos. Pero ya Cinépolis está abierto después de 3 meses de permanecer cerrados. Ahorita les voy a leer un poquito de del protocolo de reapertura, porque sí va a haber ciertas reglas que tendremos que respetar o que las personas tendrán que respetar que deseen venir a disfrutar de una película de limpieza y sanitización, sana distancia. Se va a ver un espacio de 1.50 metros entre los colaboradores y clientes en todas las áreas de posible aglomeración, la separación entre espectadores, que también va a ser de unos 50 metros. Van a poder venir, Brian, de tres grupos de 2 personas a máximo 3 personas. Obviamente que si vienes tú solo, pues no va a haber ningún problema, pero ya si vienen 5 personas... se tendrán que sentar 2, después otras 2 y 1, o si no 3 y 2. Pero para todas aquellas familias, ¿no?, que si quieren venir o desean venir y sean más de 2, pues sí, van a tener que sentarse de forma separada. Esto para respetar la sana distancia. Todo el equipo de Cinépolis tendrá que trabajar con las medidas de seguridad, que son cubrebocas, las caretas faciales, en el área de dulcería, que yo creo que es una de las cosas que más ustedes están ahorita de seguro teniendo la duda, que voy a leer sus comentarios. Sí se van a estar vendiendo lo que son palomitas, los aditamentos que eran verduras para los hot dogs y para diversas cosas, lo que son salsas, eso sí no se va a estar teniendo a la venta, al igual que las gomitas, que de mango, que de piña, enchiladas, eso tampoco. Todo se tendrá que estar empaquetado, entonces tampoco refrescos se van a estar vendiendo así en vaso, sino que se darán en lata o en botella. Esto para garantizar, como les digo, pues su seguridad, pero sí habrá palomitas. En otros lugares, sí lo de las palomitas se va. Nada más, Rosina, para recalcar que no va a haber acceso para embarazadas, para menores de edad y para personas adultas. Para que, bueno, la gente que nos está viendo en esta transmisión sepa esos puntos muy importantes de que si traen al niño y quiere venir al cine, pues no va a poder, Rosina. Así es. Mira, ¿qué te parece, Brian, si nos vamos al área de la cartelera para ver qué películas hay, no? Para la gente que tiene la duda, como siempre nosotros le damos la recomendación de cuidarse. Vamos a ver qué películas hay. Tenemos Escuela de Miedo, que es precisamente a las 12:45 la primera función. Después, Veinteañera,
divorciada y fantástica. No soy quien crees, grandes espías, en el juego del asesino, Baba Yaga. Oigan, estas películas sí no me acuerdo, no vi ningún tráiler de estas películas. Retrato de una mujer en llamas. Bueno, esas son las películas que ahorita están en cartelera, amigos. Voy a leer sus dudas. No van a vender agua de horchata. Híjole, no, pues eso no se vendía aquí en Cinépolis, ni en ningún cine. Javier Quintero dice, más caro. Es el colmo cuando más infectados hay. Abren este gobierno. Está el remate, quieren más muertos. Bueno, la información es esta, amigos. Cinépolis ya abrió sus puertas, están trabajando bajo estrictos protocolos de seguridad, como ya se los mencioné, la limpieza, sanitización, la sana distancia, el control de aforo, la separación entre espectadores, dispensadores de gel, equipo de protección, la salida que será ordenada, salud y lavado de manos, ¿no? Que eso ya debería ser algo cultural de cada persona, no debería de estar dentro de un protocolo, porque ya es algo que nosotros tenemos que tener de manera cultural, el hecho de lavarnos las manos con agua y jabón. Y una de las cosas que también se está promoviendo es el uso de pago con tarjeta por las diversas aplicaciones digitales, para así evitar el contacto del flujo, ¿no? de billetes, de monedas, obviamente para proteger la salud. Y como bien lo comentaba mi compañero, se les va a prohibir el acceso a personas embarazadas, a niños menores de 12 años y a personas mayores, adultos mayores. Entonces, no sé ustedes, quizás muchas personas, Brian, se enojen, se molesten por estas reglas, pero son las reglas que tenemos que respetar cada uno de nosotros. Entonces, nosotros aquí de primera mano les estamos informando toda esta. Ahora sí que lo que nos dijeron a nosotros, nosotros se lo estamos informando a ustedes así súper rápido, para que ustedes estén bien al tanto de lo que pasa aquí en Mazatlán. Les repito, ya están abiertos los cines ahorita. La primera función es a las 12:45. Entonces, no sé ustedes si van a venir, les dejo la pregunta. ¿Van a venir? ¿Se van a esperar un tiempo? Les recuerdo que siguen, están trabajando, ahí estamos viendo a la señorita, cubrebocas, careta, eso para proteger la salud, tu salud y la de tu familia, por supuesto, y también la de los trabajadores de aquí, de Cinépolis Gran Plaza, también Cinépolis Acaya, de Plaza Acaya, y Cinépolis de Soriana Santa Rosa. El día de hoy estas tres sucursales abren sus puertas al público a partir de las 12:45. No, gracias, preferimos quedarnos en casa viendo películas. Pueden abrir todos los negocios que quieran, el criterio de ir lo tiene la misma gente. Si son todos ustedes conscientes que estamos en semáforo rojo, es obligación no salir. Creo que nadie los está obligando a ir al cine. Criterio, gente, cuídense. No sean borregos. Así es. Nuestro trabajo es llevarles toda la información que acontece en el puerto de Mazatlán. Esto, pues obviamente que es una noticia, quizá para muchos sea buena, para muchos otros no les gusta el hecho de que se reaperture, pues, el cine, ¿no? Una actividad que en su momento se consideró no esencial, y el día de hoy pues estén abriendo sus puertas. Ya lo dijo bien claro, vamos a leer cómo se llamaba, Cristi Milla, y es algo que yo les he estado recordando, es la responsabilidad de cada uno de nosotros si decide salir o no. Esto es lo que está pasando en los últimos momentos aquí en Gran Plaza. Ya está abierto Cinépolis. Les recuerdo, embarazadas, niños menores de 12 años y adultos mayores no podrán ingresar al Cinépolis a una función de cine. Entonces, me voy a despedir, espero que se encuentren bien. Seguimos aquí en Sinaloa en Línea para más información en tiempo real.